Muy buenas tardes, puede iniciar con su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, lo voy a compartir. Bien, muy buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan a través de las diversas plataformas del INIA. Mi nombre es Viliyayo Wamani y en esta oportunidad sean bienvenidos y bienvenidas a la capacitación técnica virtual de uso de tricodermas para el manejo integrado de suelos. Esta capacitación se lleva a cabo en el marco del proyecto Suelos y Aguas y como parte de sus actividades de investigación y transferencia de tecnología, busca difundir conocimientos y tecnología que promuevan el manejo sostenible de suelos y aguas para riego. Ahora tendremos la palabra de inauguración de la ingeniera Miriam Quispe Wincho, quien es el especialista líder en extensión agraria en suelos y aguas de la Estación Experimental Agraria Santa Ana del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Muy bien, entonces voy a dar pase a la ingeniera. ¿Puede inaugurar, ingeniera Miriam? Muchas Bien, gracias. muchas gracias y muy buenas tardes con cada uno de ustedes, a nuestros estimados seguidores que nos siguen a través de las diferentes plataformas del Instituto Nacional de Innovación Agraria. En esta oportunidad, pues, abordaremos un tema muy importante en el uso de los trichodermas en el suelo, ¿no? Ahora todos conocemos que es un tema muy relevante porque una de sus ventajas nos dice que ayuda a combatir en las enfermedades, ¿no? Que pueden causar en la producción de agrícola y también apoya y ayuda en la descomposición de la materia orgánica y asimismo ayuda a la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. Y es considerado, es una de las alternativas naturales y sostenibles para mejorar la salud del suelo. Por lo dicho, doy por inaugurado el curso virtual El uso de trichodermas para el manejo integrado de suelos a cargo de la doctora María Gutiérrez Solórzanos, pues quien cuenta con amplia experiencia. Bien, muchísimas gracias. Continuamos, ingeniero Bin. Muchas gracias, ingeniera Miriam. Pero antes también voy a compartir un video. Un momentito, a ver, vamos a compartir un video de proyecto Suelos y Aguas. Me confirma si estamos, a ver. Me confirma si van a escuchar. A ver. ¿Escuchan? El Instituto Nacional de Innovación Agraria y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego viene conduciendo un proyecto de inversión que busca desarrollar y transferir conocimientos y tecnologías para una gestión sostenible de los suelos y aguas del país, contribuyendo de este modo al desarrollo de la agricultura, la ganadería y forestería peruana. Para ello, ha implementado una moderna red de 13 laboratorios de suelos, aguas y foliares distribuidos estratégicamente a nivel nacional, con capacidad para atender a todos los productores del Perú. Nuestra red cuenta con 12 laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de la Calidad, lo que garantiza la calidad y validez de los resultados a nivel nacional e internacional. La obtención de la acreditación constituye un importante reconocimiento a la elevada competencia técnica de los laboratorios, demostrando que todos cuentan con personal calificado, infraestructura adecuada, equipos especializados y métodos normalizados. La confiabilidad de los análisis permitirá que el agricultor tome mejores decisiones para elaborar planes de fertilización, de manejo de suelo y uso apropiado del agua para riego. Con el objetivo de generar ciencia y tecnología que promuevan la competitividad y sostenibilidad de la agricultura, ganadería y forestería nacional, venimos desarrollando investigaciones en mapeo digital para la gestión integral de los sistemas de producción agropecuaria y estudio de carbono del suelo, manejo y recuperación de suelos degradados, microbiología del suelo y estrategias de fertilización con bioinsumos, valorización de residuos orgánicos para la generación de biofertilizantes
identificación y medición del impacto ambiental en suelos y aguas para riego, requerimiento hídrico de los cultivos y sistemas de siembra y cosecha de agua en cuencas hidrográficas. Dichas investigaciones se vienen realizando en alianza estratégica con productores, universidades y centros de investigación nacional e internacional, respaldadas por nuestra potente red de laboratorios. Asimismo, brindamos capacitaciones y asistencia técnica a productores mediante cursos presenciales y virtuales en planes de fertilización, muestreo de suelo y conservación del suelo, producción de abonos orgánicos y biofertilizantes. Además, realizamos días de campo y formación de proveedores de asistencia técnica con la finalidad de transferir y difundir tecnologías para una agricultura sostenible. Muy bien, entonces, muchas gracias. Vamos a continuar con esta sesión de la tarde. Muy bien, entonces, la ponencia de hoy estará a cargo de la doctora María Gutiérrez Solórzano. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Emilio Valdivieso de Huánuco. Tiene una maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible en la misma universidad y una segunda maestría en ciencias agrícolas en sanidad vegetal en la Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tingo María, y tiene un doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible en la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y directora del Huerto Agrícola Frutícola de la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco. Muy bien, entonces vamos a recibirles a la doctora para poder continuar con esta ponencia de esta tarde. Muy bien, entonces, adelante, doctora. Buenas tardes con todos. Voy a compartir mi PPT. Un ratito, por favor. Perfecto, perfecto, lo esperamos. Todos escuchan, ¿verdad? No creo que haya ningún inconveniente en cuanto al audio. Durante la ponencia, ustedes también pueden hacer sus preguntas o pueden escribir por el chat para poder hacer sus consultas. Al final de la ponencia estaremos respondiendo sus consultas, ¿ok? O de lo contrario, pueden escribirnos al chat. Muy bien, entonces ya tenemos ya. Adelante, doctora. Adelante, doctora, puede continuar. Un ratito, por favor. Okay.
Buenas tardes. Ya no sé si me escuchan. Sí, sí se observa. En todo caso, puede ampliar su Hola. pantalla. Puede poner en modo presentación. Sí, he puesto Ya. presentar, pero No, no está bien. Continúa, doctora. ya, Continúa. bien. A ver, un ratito, yo lo veo un poco bajo. Un ratito, por favor. Bien, ¿sí me pueden escuchar? Sí, perfecto, se le escucha, doctora. Adelante. Bien, buenas tardes con todos. Para mí es un honor haber recibido la invitación de parte del INIC para compartir de repente los conocimientos entre el INIC, ciertos agricultores, estudiantes, colegas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el uso de trigoderma en el manejo de integrador de suelos. Cuando nosotros hablamos de uso de trigoderma en el manejo integrado de suelos, creo que en primer lugar debemos conocer lo que es un trigoderma, lo que es suelo y lo que significa un manejo integrado. Mientras nosotros no conocemos la frecuencia de estos tres factores, no vamos a entender nada. Entonces, vamos a empezar con lo que... Por favor, voy a suplicar a que se pueden apagar su micrófono, por favor. Doctora, no se le escucha, por favor, si ¿sí puede repetir? No se le Ya lo escucha. hice un ratito, ahora sí creo, ¿no? Sí, ahora sí, por favor. Bien, entonces, como decía, que primero tenemos que conocer qué es suelo, qué es un trigoderma y qué es el manejo integrado. Cuando nosotros hablamos de suelo, ¿qué es el suelo? Para nosotros el suelo es un ser vivo. Y ese ser vivo tiene materia orgánica e inorgánica. Cuando nosotros hablamos de materia orgánica, nos referimos que está generado por los seres vivos, mientras que la inorgánica se forma por reacciones naturales en las que no interviene la vida. Entonces, cuando hablamos de materia orgánica, nos referimos que hay seres vivientes, y en la inorgánica no hay seres vivientes, hay más que nada seres inertes. Luego tiene aire, agua, microorganismos, insectos y raíces. También tiene macronutrientes. Doctora, no, no es, no se le está viendo los cambios ahí en su presentación, por favor, si puede pasar a la siguiente A ver. lámina. Se quedó ahí en la primera lámina. En la Ah, primera, a ver. ahora sí, ahora sí. Ya. Entonces, nosotros decimos que el suelo es un ser vivo que tiene materia orgánica e inerte, pero también tiene aire, agua, microorganismos, insectos, raíces, tiene macronutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio. También tiene micronutrientes como cobre, boro, hierro, manganeso, zinc, calcio y magnesio. Cuando hablamos de materia orgánica,
nos referimos a que la materia orgánica es generada por seres vivos, mientras que la materia inorgánica se forma por reacciones naturales en las que no interviene la vida. En cambio, el aire, el agua, los microorganismos, insectos y raíces, decimos que son seres vivientes, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué el aire es un ser viviente? Porque dentro del aire hay muchos organismos. Dentro del agua también hay microorganismos. Y los microorganismos tenemos bacterias, rickettsias, micoplasmas, nematodos y otros. También tenemos insectos y tenemos raíces y otros. También cuando hablamos de macronutrientes, tenemos nitrógeno, tenemos fósforo, tenemos potasio. El nitrógeno en el suelo es responsable del color verde oscuro, de tallos, de hojas, del crecimiento vigoroso, del maquillaje, de la producción de hojas y del alargamiento y la formación de grano. En cambio, el fósforo es parte esencial de los ácidos nucleicos. Es constituyente esencial, por ejemplo, de los nucleótidos. Estimula el desarrollo radicular, o sea, las raíces, promueve la floración y la formación de semillas. Finalmente, es demandado por las plantas para la fijación biológica del nitrógeno. Este es lo que más necesitamos con plantas, es la fijación del nitrógeno. Mientras que el potasio disminuye el potencial osmótico del agua, reduciendo, por ejemplo, la pérdida agua en las hojas, aumentando la habilidad de las células radicales para absorber todo el agua que hay en el suelo, ¿no? Y tenemos también los micronutrientes. ¿A qué se refieren los micronutrientes? Los micronutrientes intervienen en la formación de semillas viables que actúan como catalizador para la respiración y constituyente de enzimas. Además, forma parte del metabolismo de carbohidratos, de proteínas y en la síntesis de proteínas. Muchas veces las personas decimos, ¿no?, que es necesario los macronutrientes y no los micronutrientes. Pero en ambos casos, tanto macronutrientes como micronutrientes son necesarios en el suelo. Pero se necesitan en cantidades óptimas. No se necesita en cantidades, por ejemplo, exageradas, ni tampoco que haya falencias de estos productos. Porque les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos microorganismos, el exceso de la temperatura hace que los microorganismos se mueran. Pero cuando la temperatura es óptima, los microorganismos se multiplican en grandes cantidades y cuando sube un poco más de lo óptimo, no se mueren, pero se inhiben, no se reproducen. Lo mismo pasa con una temperatura baja. Si yo tengo, por ejemplo, microorganismos en temperaturas bajas, se inhiben. No se mueren, se inhiben, pero si yo bajo por decir a 0 grados centígrados, en 10 minutos van a morir. Entonces yo tengo, para microorganismos, cuando hablo de microorganismos, tengo temperaturas óptimas, macroinhibitorias y macroletal. Lo mismo tengo en temperaturas óptimas, mínima inhibitoria y mínima letal. Entonces, eso hay que saber manejar las temperaturas. Es como un ejemplo más claro, por ejemplo, para las personas que de repente no conocen lo que es máxima inhibitoria, máxima letal. Yo le pongo a un estudiante y le digo, tienes un trabajo para que te vayas al Cerro de Pasco con 3.500 de sueldo y un trabajo aquí también por 3.500 de sueldo. Entonces, ¿qué va a hacer este estudiante? Va a quedar con lo óptimo. ¿Cuál es lo óptimo? ¿Cuánto? Porque tiene casa, ¿no?, tiene comida y no va a pagar pasaje. Y si se va a hacer lo de paso, primero tiene que adaptarse al clima,
tiene que alquilar su cuarto y tiene que pagar su comida. Entonces, ¿cuál es lo óptimo para ese estudiante? ¿Cuánto? Lo mismo pasa en microorganismos. En suelos hay que tener en cuenta la temperatura. Si no se maneja temperatura, nosotros matamos los microorganismos benéficos del suelo. No solamente se mata, por decir, con los químicos, es decir, con pesticidas o con fertilizantes, sino también con la temperatura. Qué importante es cuidar el manejo de temperatura. ¿Qué tipos de suelos tenemos? Suelos arcillosos, suelos limosos y suelos pedregosos. Dentro de esos suelos, tenemos que esos suelos pueden tener material mineral, pueden tener material grueso, pueden tener cascajos o pueden tener partículas intermedias con bastante materia orgánica y pueden tener partículas finas como arena, limo y arcilla. Y dentro de pueden tener macro y micronutrientes. Cuando dice macro y micronutrientes, se refiere a energía, a ser nitrógeno, fósforo y potasio, y se refiere a los micronutrientes. Pero ¿qué nos favorece a nosotros en un suelo que tenga bastante materia orgánica? Uno, que la materia orgánica va a favorecer la retención de la humedad. Dos, que va a mejorar la estructura y la aireación del suelo. Tres, va a aumentar el suministro de nitrógeno, azufre y boro. Y va a prevenir la erosión de los suelos y va a regular el pH. Que muchas veces nosotros no tomamos importancia en el pH del suelo, pero el pH del suelo es muy importante hasta para hacer el manejo de los agroquímicos. Doctora, un momentito, quisiera los oyentes me dicen que hay un, no se escucha muy bien, quizás hay un otro computador o otra laptop que están escuchando, no sé si podemos mejorar la conexión, por favor. Por favor. A ver, un ratito, va a apagar el micrófono porque hay mucho eco. Sí, exacto, hay mucho eco. Sí hay eco y no se escucha. Correcto. A ver, ahora hay eco. A ver, continuamos. Ahora vamos a ver si se puede mejorar en algo. Muchas gracias. A ver, o de repente alguien de los oyentes tiene prendido el micrófono. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Ya, correcto. Entonces, cuando les decía que un suelo que tiene bastante materia orgánica tiene muchos beneficios, ¿por qué decimos que el pH es importante? Es importante el pH porque si nosotros no manejamos el pH, hay pH que son ácidos, neutros y hay que son básicos. Mayormente nosotros cuando vemos microorganismos, los microorganismos mayormente están entre neutro, ácido y básico. Cuando nosotros nos referimos en términos generales, por ejemplo, las bacterias viven en ácido y los hongos viven en básico. Pero por lo general, yo puedo tener un hongo que viva en la parte básica y en la ácida también. Igual puedo tener una bacteria que viva en lo básico o viva en los ácidos. O sea, en términos generales, nosotros conocemos que en ácidos están bacterias y en básicos están hongos. Pero puede haber una característica que un básico puede estar en un ácido, porque tiene diferentes requerimientos cada uno. No falta la otra diapositiva.
No se le escucha. No se le escucha, doctora. A ver si puede mejorar su audio. Sí, ya está. La última que pasaba la sí, segunda sí. PPT. Perfecto. Bien. Muchas gracias. Entonces, una vez que ya nosotros conocemos suelo y vemos por qué está el problema actualmente de los suelos, por qué los suelos están degradados, por qué hay erosión de los suelos, uno es por el uso de agroquímicos y riego excesivo que nos damos en la agricultura. Porque nosotros, la agricultura, las investigaciones nos han demostrado que las actividades causantes de toda esta degradación y contaminación del suelo, el número uno es agricultura. Es decir, a través de los fertilizantes y a través de pesticidas. Otro es la extracción de combustibles fósiles como hidrocarburos. Ahí tenemos el petróleo y el gas. Y en tercer lugar, aunque ustedes no lo van a crear, están los vertederos, que son legales o ilegales, la minería. Pero sin embargo, nosotros creemos que la contaminación solo es la minería. Nunca hemos dejado por decirles a la agricultura en primer lugar, pero la agricultura es el que es la mayor contaminación y degradación del suelo. Particularmente, yo no era partícipe ni tampoco. Me gusta, por decir, los programas sociales, quizás a muchos no les va a gustar, porque los programas sociales han destruido la parte de la agricultura, porque ahora, por ejemplo, el agricultor ya no quiere trabajar en su parcela. Si hay maleza, ¿qué hace el agricultor? Simplemente el agricultor compra un herbicida y el herbicida a su cultivo. Y el herbicida, suponiendo que han comprado un rondo, vamos a poner un rondo. El rondo tiene su materia activa, es el glifosato. Y el glifosato, a largo, es, su poder residual es largo. Si nosotros consumimos un producto con glifosato, se mezcla con las nitrosaminas que tenemos en nuestro cuerpo, a largo plazo es carcinógeno. Entonces, hay peligro a través de la cadena alimentaria y a la vez, al aplicar los pesticidas en el campo, en el suelo, estamos degradando el suelo. Estamos matando lo que es la fauna benéfica del suelo. Cuando nosotros aplicamos un fertilizante, un pesticida al suelo, no es que mueren primero los patógenos, sino los que mueren son los benéficos. ¿Por qué mueren los benéficos? Porque son más pequeños, tanto insectos como microorganismos, y nosotros vamos deteriorando el suelo. Entonces, lo que nosotros debemos cuidar es, uno, en la agricultura, la dosis de fertilización que se usa y la dosis de un pesticida que se utiliza. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando dicen dosis y dicen concentración? El agricultor confunde. Si a mí me dicen, voy a utilizar a 2 por 1000, significa 2 centímetros cúbicos por 20 litros de agua voy a utilizar. Pero el agricultor no ha hecho una prueba en blanco. No ha hecho una prueba en blanco. Simplemente el agricultor ese 2 por 1000 lo echa en 2 litros, en 20 litros de agua y va y aplica su cultivo. Si fuera agua por 20, un poquito, lo reparta 2 y 3 veces en su cultivo. Entonces, sobreduplicando el producto en una planta, más de la mitad está hecha. Por eso es necesario hacer una prueba en blanco. O a veces le dice, utiliza 2 cilindros de agua al 2 por 1000. Pero el agricultor no lo mezcla en 2 cilindros, entonces va distribuyendo el 2 por 1000 en 20 litros. Y estar sobre los publicantes. Por eso es que debemos saber orientar a los agricultores qué es una dosis y qué es una concentración.
una dosis es la cantidad del producto que debo utilizar y la concentración es la masa que voy a tener en agua con el producto. Yo no puedo mezclar porque si me des 20 litros, no puedo mezclar el producto en 10 litros. Sería una sobredosificación. Entonces, esta forma, otro, por ejemplo, no han hecho un análisis de suelo y automáticamente han hecho un proceso de fertilización por decir 180. Pero sí sabemos por qué. Doctora, disculpa que le corte, doctora, hay un eco que no nos permite escuchar correcto. No sé si hay una computadora quizás abierto con el micrófono, no sé si puede cerrar. Yo tengo todo apagado, me parece que es alguien tiene una computadora prendida. Bueno, ya, perfecto, gracias. Continuado. A ver, ahora, igual. Sí, casi igual, como si hubiera dos laptops o dos computadores prendidos con micrófono, se escucha así. Los oyentes nos escriben, pero continuamos. Ojalá que se mejore. Gracias. ¿Y ahora sí pueden escuchar? Sí, perfecto, ahora se escucha. Ahora sí se escucha, creo, ¿no? Sí. Entonces, el uso de agroquímicos y el ritmo excesivo, les decía que en las investigaciones nos han demostrado que son los que afectaron al suelo. ¿Cuáles son esos efectos ecológicos de los plaguicidas? Cuando, por ejemplo, por encima de los métodos de control fitosanitario, es uno de los factores más destructivos del suelo. ¿Por qué decimos destructivo del suelo? Por ejemplo, mi control fitosanitario, yo debo hacer 3 aplicaciones a una dosis, por ejemplo, de 2 por 1000, significa 2 centímetros cúbicos por 20 litros de agua. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ese 2 por 1000 le echo a 10 litros de agua y hay una sobredosificación ahí? O por otro lado, si ustedes miran en la figura 1, por ejemplo, está echando sin una medida la dosificación, mientras que en la figura 2 tiene una dosificación correcta porque está utilizando un probeta para medir. Entonces, el detalle es ahí, el efecto ecológico de los plaguicidas, cuando afecta al suelo, cuando uno encima por encima utiliza por encima de los métodos de control fitosanitario. O sea, no utiliza la dosificación respectiva. Otro es el empobrecimiento de los suelos a causa de la plaguicidas y la distribución de los microorganismos que cumplen un rol importante en la ecología de la salud. Si yo dosifico, por ejemplo, un producto químico y echo, por ejemplo, al cuello de mi planta que va a ir a parte de la raíz, ya estoy eliminando una vez. Porque no quiero decir que en el suelo hay, hay también microorganismos de veneno. ¿Cómo viene la degradación de los suelos? ¿Cómo viene esa pérdida de calidad del suelo? Las causas más frecuentes son el sobrepastoreo, la deforestación, las malas prácticas agrícolas. Ahí, ¿cuáles son esos tipos de degradación de suelo? Uno es la erosión de los suelos. Dos es la degradación física, es decir, la pérdida o disminución de su capacidad para absorber y almacenar agua. Otro es la degradación biológica, reducción de materia orgánica, degradación química, proceso que modifica las propiedades químicas del suelo, y la desertificación disminuye, finalmente desaparece la vegetación en las zonas. Pero ustedes dirán, ¿por qué se lleva a cabo todo esto? Porque nosotros somos responsables de la desertificación de los suelos. Porque nosotros no utilizamos materia orgánica en el suelo. Empezamos desde que el agricultor, por ejemplo, quiere sembrar, pero su campo está lleno de maleza, compra un producto, un herbicida y aplica al suelo. Ya no trabaja, ya no labra la tierra.
ya no labra la tierra, ya realmente utiliza insumos químicos, ¿sí? Entonces, al usar insumos químicos, está eliminando la fauna veneno. Si no utiliza materia orgánica, solo utiliza fertilizantes, ya no hay tampoco materia orgánica en el suelo, porque la materia orgánica cumple un rol importante, porque la materia orgánica hay seres. Mientras que la materia orgánica, perdón, solo disculpe. Sí, dime. Doctora, hay varias personas en el chat que mencionan que no se puede escuchar correctamente su ponencia. No la estamos entendiendo, no la estamos escuchando. La verdad es que, mira, yo estoy en la parte, si no, ¿puedo volver a entrar? Claro, haga pruebas con el moderador y que todo esté bien y haga la corrección que debe hacer. Doctora, quizás está abierto en doble entrada, ¿no? No sé. Sí, por favor, doctora. Quizás a uno les parece molestia, pero sí, hay que tener un poco de calma, por favor, señores oyentes, por favor. Nosotros estamos moderando de Lima y la doctora está en Huánuco, por favor, un poco de paciencia, ¿ya? Ya, ojalá que haya esta solución técnica. Ya, a ver, ahí vamos. Sí, ahí está, ¿no? A ver, voy a salir de uno para ingresar de nuevo. Sí, por favor, doctora, puede salir nuevamente y ingresar de vuelta. A ver, ahora no sé si escuchan. Sí, sí, se escucha, doctora. Sí, a ver, continuamos. Ahora creo que sí, mejor, ¿no? A ver, me parece bien. Ojalá. Ojalá, sí, yo también les estoy. Pero no hay problema, yo puedo repetirlo, no hay inconveniente. A ver, ahora, no sé si me escuchan. Sí, sí se escucha, doctora. Adelante. Bien. Entonces, no sé si lo empiezo o lo continúo nomás, ustedes dirán. Yo pienso que debe continuar, doctora, porque el tiempo se nos va a ir. Entonces, estábamos viendo que la degradación del suelo es la pérdida de la calidad del suelo, pero esa pérdida de calidad es por erosión, por degradación física, por degradación biológica, por degradación química y por desertificación. Pero cuando hablamos nosotros, por ejemplo, la degradación biológica es la reducción de esa materia orgánica. Pero ¿cómo nosotros reducimos la materia orgánica? Cada vez que un agricultor quiere sembrar y encuentra su campo, por ejemplo, lleno de malezas, ya no cultiva, simplemente echa un producto químico. Y el producto químico afecta, pues, a la fauna benéfica. Otro, por ejemplo, en una degradación química, al nosotros incorporar un exceso de fertilizante sin hacer un previo análisis al suelo, también es la degradación química se da porque modifica las propiedades químicas del suelo. Y la desertificación disminuye finalmente y desaparece la vegetación en la zona seca. Ustedes miren esa imagen. Si nosotros no cuidamos el suelo, no cuidamos la naturaleza, sobredosificamos los productos, utilizamos bastante agroquímico, nosotros vamos a tener ese futuro. Y no está muy lejos. ¿Por qué? Porque
la misma agricultura está destruyendo la naturaleza. Entonces ya conocemos lo que es un suelo, cómo se degrada el suelo, tenemos que conocer un manejo integrado del suelo. Para hacer un manejo integrado, nosotros tenemos que conocer varios tipos de manejo, de control, así como es el control de plagas, control de enfermedades, tenemos control químico, biológico, control etológico, control físico, mecánico, control cultural, control químico. Esa serie de métodos es un manejo integrado. Nosotros en primera instancia no podemos hacer un manejo integrado empezando por un control químico. Primero debemos hacer el porcentaje de incidencia para ver la incidencia y la severidad de la enfermedad o la población de plagas para nosotros buscar un manejo integrado. Pero hoy en día se ha visto que la mayoría de los agricultores no hacen ni incidencia y severidad de la enfermedad, ni hace el porcentaje o la población fluctuacional de las plagas para hacer un control. Simplemente aplica un químico inmediatamente. Entonces ahí es donde se degrada el suelo, porque el agricultor ni bien ha sembrado, aplica químicos. Desde el momento que prepara su terreno, aplica un herbicida. Ya ha matado la fauna benéfica. Ni bien ha sembrado, si es, por ejemplo, casi le dan semanalmente la aplicación de agroquímicos y la fertilización, ni siquiera han hecho un análisis de suelo y la fertilización es muy alta en todo aspecto, en todos los cultivos. Entonces, al hacer un manejo integrado del suelo, primero tenemos que ver qué condiciones tiene el suelo. Si el suelo, ¿qué tipo de suelo tiene? ¿Tiene materia orgánica o no tiene materia orgánica? Para incorporar materia orgánica y después de incorporar la materia orgánica, ver si es que hay malezas, hay que cultivar. Pues por último, si es que el agricultor no quiere cultivar, al menos con una moto guadaña para cortar, pero no utilizar un herbicida, porque los herbicidas, a veces ustedes dirán, pero el herbicida mata hierba. Pero lamentablemente, como es un tóxico, a veces los que más mueren son la fauna benéfica, porque son tan pequeñitos y les afecta. Es como yo digo, pues un insecticida mata insectos, pero no me va a matar a mí. Si yo tomo los límites máximos permisibles que tiene, excedo, voy a morirme. Entonces, igual sucede en el suelo. Entonces, eso tienen que tener cuidado, por ejemplo, todos los agricultores, los profesionales, a ir orientando. Por ejemplo, miren, ¿cuál es el? Si ustedes ven en la primera imagen, eso se daba antes. El agricultor labraba la tierra. Y si nosotros veíamos, antes los suelos eran más cuidados que ahora. El agricultor trabajaba cuando estaba cansado, saturado de trabajo, utilizaba su moto guadaña. Hoy en día utilizan herbicidas para matar las hierbas, utilizan la fertilización sin un previo análisis. Por ejemplo, ¿ustedes creen que esa abonación es la correcta en la fertilización que está haciendo? No, porque la fertilización se hace entre medio, entre planta y planta al medio, se hace un pequeño hoyo y se aplica la fertilización, porque es urea el que está aplicando. Y el exceso de urea va a perjudicar en la natural. ¿Qué debemos utilizar en un manejo integrado? Primero, la incorporación de materia orgánica. Al incorporar materia orgánica, nosotros vamos a tener bastantes microorganismos. Y al tener bastantes microorganismos, nosotros vamos a tener que dentro de esos microorganismos, no se va a haber microorganismos que van a generar toxinas. Y esas toxinas van a ser como un producto químico que va a matar a los patógenos. Por ejemplo, si hay nematodos, se va a comportar como un nematicida. Pero si hay, por ejemplo, una fauna benéfica, y mayormente si yo, por ejemplo, incorporo un poquito de este sustrato de tricoderma, esta materia orgánica, automáticamente, y mantengo la humedad adecuada,
este tricoderma se va a ir aumentando en la, en el sustrato. Y cuando va aumentando, va a hacer una simbiosis con la planta. Es decir, ¿a qué se refiere cuando les digo una simbiosis? Es decir, va a llevar los nutrientes, el microorganismo, por ejemplo, tricoderma, va a buscar nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio del suelo y va a llevar a las raíces de la planta. Y la planta le va a alimentar a este hongo, porque la planta genera carbohidratos. Y de esos carbohidratos se van a alimentar esos microorganismos. Tricoderma especia. ¿Qué es ese tricoderma que nosotros hablamos? Esporula en 5 días y entre 28 a 30 grados centígrados. Yo puedo preparar un PDA o puedo preparar un saborado. Pero ustedes dirán, yo no sé preparar un PDA o no puedo preparar un saborado. Ahora, hoy en día, venden el PDA listo y el saborado también listo. Pero yo creo, por ejemplo, todos los estudiantes, al menos que han sido mis estudiantes, todos saben preparar un PDA, todos saben preparar un saborado. Y luego, suponiendo que yo me compre una cepa, esa cepa lo multiplico en varias placas y va a empezar a crecer. Yo puedo poner tricoderma harciano, un tricoderma viride, tricoderma stratumaticum y tricoderma viridis. Cualquiera de ellos hace una simbiosis con la planta. Estos van a crecer colonias algodonosas. Al inicio ustedes lo van a ver medio blanco, posteriormente van a ir esporulando y van a tomar una coloración de verde de una textura granular. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Miren cómo ha ido primero blanco, luego se ha ido poniendo un poco verde, más verde, más verde, hasta que se ha puesto una textura de color verde. Esta es una cepa pura. Esta cepa pura de acá yo puedo inocularlo a sustratos de arroz y el sustrato de arroz aplicar en un control biológico, por decir, para todo lo que son podredumbres radiculares. ¿Qué son estos tricodermos? Son hongos antagonistas. ¿Por qué decimos que son antagonistas? Nosotros tenemos dentro de los hongos, tenemos hongos entomopatógenos y hongos antagonistas. Entomopatógenos porque hay hongos que se ubican en la superficie de la larva y la larva muere. Entonces matan los insectos. En cambio, un antagonista genera toxinas, hace una antibiosis. Es decir, al generar esa toxina, no le deja crecer al patógeno. Ese es su mecanismo de acción. Los hongos antagonistas, dicen, actúan por medio de competencia, por sustrato, producción de sustancias fungotóxicas, inducción de resistencia y microparasitismo. Cuando me dice, por ejemplo, que hay competencia por sustrato, por alimentarse del sustrato, hay una competencia, pero el antagonista genera toxina. Y esa toxina es una inducción de resistencia y microparasitismo. ¿Qué es un microparasitismo? Es decir, los micelios de los hongos parasitan, envuelven al hongo patógeno y penetra en sus células, causándoles una alteración en la pared celular. Como por ejemplo, la degradación, la retracción de la membrana plasmática, puede ser la desorganización del citoplasma, también la inhibición de las esporas, o la elongación, o sea, se empieza a alargar el tubo germinativo, o hay una inducción a la resistencia, al instalarse en las raíces, hojas, induce a la planta a producir fitoalexina. Pero ahora ustedes dirán, ¿cómo induce a la planta a generar fitoalexina? Las plantas, por naturaleza, tienen defensas naturales y tienen defensas inducidas. Cuando nosotros decimos una fitoalexina, es una defensa natural de la planta. La planta se defiende con él. Frente a una acción hay una reacción. Cuando hay un patógeno, la planta emite su fitoalexina. Y cuando emite la fitoalexina, inmediatamente reacciona
reacciona la planta. Un ejemplo claro para que entiendan. Por ejemplo, un estudiante está sentado y de repente viene otro estudiante y le da una cachetada. Frente a esa cachetada, el estudiante va a reaccionar y van a empezar a pelear y se va a defender. ¿Cómo se defiende, por ejemplo, una dama? Con las uñas, saca su taco, le da con el taco, pero el hombre a puñetes y a patadas, ¿sí? Esa es una defensa natural, natural. Es así, cuando la planta se para un patógeno, inmediatamente emite esas fitoalexinas. Si la planta emite inmediatamente, entonces solamente el patógeno queda en la parte foliar. Pero si el patógeno le ha ganado a la planta, no ha emitido su fitoalexina, el patógeno le gana y devasta toda la planta. Por eso se dice que hay defensas naturales y defensas inducidas. Por ejemplo, la inducida es que normalmente yo le induzco a la planta que emita ciertos componentes químicos. Es como a un joven cuando lo han cacheteado, se defiende con sus defensas naturales. Pero si el estudiante saca un arma blanca, ya es inducida. Ya no es una defensa natural. Entonces, eso sería lo que es. ¿Cuál es ese modo de acción? Si yo aplico tricoderma a las plantas. Miren, yo voy a aplicar tricoderma porque quiero controlar podredumbres radiculares mayormente en las plantas. Y a la vez quiero beneficiar al suelo. Si son forestales, son árboles frutales, quiero que haga una simbiosis en la planta. Es decir, se van a servir entre los dos. Su modo de acción, que al aplicar el hongo a las semillas, a semillas que recién he trasplantado, a plantas que recién he establecido, va a colonizarse este tricoderma en las raíces, formando una capa protectora sobre ellas. Y va a defenderlo a las semillas. Al consumir el exudado que liberan las raíces, mueren los patógenos. Es un hongo el tricoderma antagonista. ¿Por qué? Porque cualquier hongo patógeno que atraviesa, el tricoderma es como un guante protector que le va a destruir consumiéndolo y usándolo como alimento al patógeno. Es decir, el antagonista, el tricoderma, se va a alimentar del hongo patógeno, porque el tricoderma es como un guante que está dentro de las raíces de las plantas forestales, de las plantas frutales, en los viveros. Entonces el tricoderma es muy importante. Por exclusión, por ejemplo, tricoderma ocupa los espacios cercanos a las raíces, formando una barrera física y excluyendo de esta área a cualquier hongo patógeno que se encuentre en esos espacios. Es decir, donde hay tricoderma, va a excluir, lo va a minimizar a todos los patógenos. Si yo, por ejemplo, tengo tricoderma, y en esa planta hay fusarium, se lo va a comer a fusarium, se va a alimentar de fusarium, y fusarium va a morir antes ni siquiera que se lo coma el tricoderma, va a morirse por la antibiosis que genera, por todos los antibióticos que genera el tricoderma. Ahí está, cuando genera una antibiosis, cuando genera una simbiosis, y cuando genera una inducción a la resistencia. Una antibiosis, dice, produce gran cantidad de antibióticos, que son fungotóxicos, inhibiendo el desarrollo o destruyendo la viabilidad del micelio o estructuras del patógeno. Es decir, el tricoderma hace antibiosis y lo mata al patógeno. ¿Por qué? Porque genera, pues, sustancias fungotóxicas. En cambio, hace una simbiosis, eso sí nos conviene, porque ayuda a la proliferación de las micorrizas y las bacterias fijadoras de nitrógeno, con que la planta requiere menos cantidad de nutrientes y menos químicos. ¿Por qué? Porque el tricoderma va a hacer una simbiosis con las raíces. Inducción a la resistencia. Al instalarse en las raíces y hojas, induce a la planta a producir fitoalexinas, que le confiere resistencia a la planta contra el ataque de hongos patógenos. Es decir, le induce a que la planta se haga resistente
¿Por qué? Porque la planta va a producir bastante fitoalexina y la fitoalexina le va a conferir esa resistencia a la planta. Y en la planta, cuando es resistente, no le va a atacar ningún patógeno. Ahí está, ustedes ven, frente a un, por eso les decía, frente a una acción hay una reacción. Suponiendo que el patógeno se para en una hoja, inmediatamente la hoja emite su alerta a toda la planta y emite la señal de la resistencia sistémica adquirida, es decir, las fitoalexinas. Emite sus fitoalexinas y la planta, si le ha ganado la planta, ha emitido su fitoalexina, inmediatamente el patógeno se muere ahí. Pero si el patógeno ha sido más fuerte que la planta, devasta toda la planta. ¿Cómo hace una simbiosis? El tricoderma busca nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio en el suelo y lleva hacia las raíces de la planta. Y la planta emite sus carbohidratos para que se alimente tricoderma. Acá vemos una simbiosis. Por ejemplo, vemos tricoderma, no le deje crecer al patógeno. ¿Por qué? Porque tricoderma está ahí y no le va a dejar avanzar. Ahora ustedes se preguntarán, si yo tengo el tricoderma, si ustedes compraran en sustrato para aplicar, el tricoderma cuesta barato, 16 soles la bolsa de 800 gramos, y Senasa nos recomienda entre 3 a 4 bolsas por hectárea. Y ustedes bien saben que en una hectárea se utiliza 2 cilindros de agua por hectárea. Entonces significa esas 2 a 3 bolsas que voy a utilizar por hectárea. Pero yo no puedo utilizar 2 o 3 bolsas, lo que me recomienda Senasa, porque estos productos son inocuos, que va a mejorar la calidad del suelo, va a haber simbiosis en el suelo, va a evitar la degradación del suelo y voy a utilizar materia, tricoderma más materia orgánica y voy a empezar a utilizar una fertilización que realmente se merece mi campo. Pero como yo me compro, por decir, ese tricoderma, y ese tricoderma debo primero activarlo. ¿Cómo lo activo yo? Simplemente voy a utilizar un baldecito y en un baldecito voy a echar, por decir, 3 litros de agua. Y voy a utilizar, por ejemplo, suponiendo me han dicho 3 a 4 bolsas de tricoderma por 2 cilindros de agua. Pero suponiendo un agricultor dirá, pues, o un estudiante me dirá, pero yo no voy a aplicar en 2 hectáreas. Yo voy a utilizar en una parcela de 400 metros cuadrados. Entonces yo pongo, si en 10.000 metros utilizo 4 bolsas o 5 bolsas, no necesariamente 4 bolsas, yo puedo utilizar, yo he hecho investigaciones donde he trabajado con 4, con 6 y con 8 bolsas de tricoderma por hectárea, ni siquiera por 2 cilindros, sino por 200 litros de agua. Y suponiendo que yo primero debo hacer mi prueba en blanco, ¿cuánto de agua voy a necesitar para 400 metros cuadrados? Entonces, primero hago mi prueba en blanco, suponiendo que he utilizado 40 litros de agua, 400 litros de agua. Entonces yo digo, si he utilizado 4 bolsas, vamos a poner, por 200 litros. 4 bolsas significa 8 por 4, 32, porque las bolsitas es de 800 gramos. 8 por 4, 32. Entonces he utilizado 3.200 gramos por 200 litros de agua. Si yo voy a utilizar 400, hago una regla de 3 simples, por 400 metros cuadrados, voy a utilizar X. Esa cantidad que yo he sacado, voy a pesar. Y una vez que he pesado, voy a echar el sustrato de arroz en el baldecito y voy a echar 1 litro, 2 litros de agua, pero previamente debo echar aceite agrícola, 10 mililitros de aceite agrícola. ¿Para qué voy a echar 10 mililitros? Para activar a los hongos. Luego voy a homogenizar el agua más el aceite agrícola más el sustrato de arroz con tricoderma y cuando homogenizo, voy a dejarlo dentro del laboratorio o dentro de un ambiente seguro, que sea sombra y fresco, hasta las horas de la tarde.
¿A qué hora debo aplicar este hongo? En su mayoría, debo aplicar después que el campo haya sido regado, cuando esté en capacidad de campo, y debo aplicarlo en horas de la tarde. ¿Por qué en horas de la tarde? Si yo aplico a las 8 de la mañana, me imagino que el sol es tan fuerte, llegamos casi hasta 28 grados centígrados, mis microorganismos se van a morir por el exceso de temperatura. Por eso al inicio les dije que yo tengo temperatura óptima, máxima inhibitoria, máxima letal, mínima inhibitoria y mínima letal. Entonces, para evitar esa muerte, yo quiero que la activación de mis hongos me sea efectivo. Entonces, aplico en la tarde. Le dejo a las 7 de la mañana, preparo, lo dejo pesado, homogenizado con el aceite agrícola, más el sustrato de arroz, y lo dejo remojado ahí. Hasta las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, con un colador, echo más agua, por decir, he sacado para 20 litros de agua, lo voy homogenizando, enjuagando y voy echando a la mochila pulverizadora. Y una vez que ya esté la mochila pulverizadora, ya sé la cantidad que voy a necesitar, voy a aplicar. ¿Dónde debo aplicar? En el cuello de la planta para que el tricoderma esté en el suelo, para que haga esa simbiosis con la planta y para que ahí se multiplique. Y el resto del arroz lo pongo como una materia orgánica debajo de los árboles frutales, porque ahí debe haber quedado, aunque sea una esporita de hongo, que se va a ir multiplicando en el suelo también. Entonces, esa es la manera de ir buscando cómo mejorar el suelo, la fauna benéfica en el suelo. Porque, ¿cuál es el beneficio del tricoderma? Si ustedes ven ahí en la imagen, nosotros hemos trabajado investigaciones desde el momento de la preparación del suelo, desde la siembra de los paltos, hemos sembrado paltos mexicanos, topa topa, y topa topa y mexicano hemos sembrado, esos dos paltos. Luego, una vez, desde el momento que hemos sembrado, hemos aplicado tricoderma y no hemos tenido problema de ningún tipo de hongo radicular, ni siquiera fitóftora, ni rizoctonia, ni fusarium. No hemos tenido problemas hasta la evaluación final, donde hemos evaluado raíces, donde hemos evaluado sanidad de la planta, y han salido completamente sanos los palos. Y no estamos contaminando, no estamos degradando el suelo. Y estos suelos, las plantas han sido trasladadas a campo definitivo. En campo definitivo hemos hecho análisis de suelos y sale que hay tricoderma. Entonces eso implica que el tricoderma se sigue multiplicando. ¿Cuál es el beneficio del tricoderma? Coloniza el suelo alrededor de las raíces, es decir, en la rizósfera, ayudando a la planta en su nutrición, convirtiéndose en nutriente más disponible para la planta. ¿Por qué? Porque hace una simbiosis cuando son arbustos, o mejora, por ejemplo, el volumen radicular, no degrada el suelo, no mata la fauna benéfica, solo mata lo que es patógenos, por ejemplo, fitóftora, mata rizoctonia, pitium, fusarium. Son enfermedades que se presentan mayormente en vivero. Otro, provee una protección más duradera, ya que crece con las raíces durante el ciclo de vida de la planta. Es recomendable realizar varias aplicaciones con intervalos de 4 a 6 meses para cultivos de ciclo largo o permanentes según su evaluación, ¿no? O sea, siempre hay que estar viendo esa protección. Otro, protege las raíces de infecciones secundarias, como cuando los insectos causan daño a las raíces, tricoderma no permite que los hongos patógenos tengan acceso a esto. ¿Qué dice, por ejemplo, la teoría? Si nosotros vamos, dice importancia de la herida en la penetración y establecimiento de ciertos hongos. Cuando un nemátodo con su estilete hace hueco a la raíz, por ahí ingresan los hongos, pero cuando hay tricoderma, ya no ingresan. ¿Por qué? Porque el tricoderma es un guante que no le permite el ingreso de los patógenos. Porque el patógeno, si no hay tricoderma
y el nematodo ha hecho hueco con su estilete a una raíz secundaria y automáticamente por ahí entran todos los males a la planta. Protege de patógenos, dice, como bacterias por exclusión y porque muchas de las bacterias penetran después del daño que causan insectos, hongos o labores de campo. Es decir, cuando ustedes han hecho alguna labor, han lesionado a la planta o cuando las bacterias han penetrado, han hecho hueco, las bacterias pueden penetrar por esa herida, entonces siempre va a estar como un vigilante ahí, tricodero. Las raíces se desarrollan más rápido porque más voluminosas salen, las plantas producen sistemas radiculares más grandes, no compite por nutrientes del suelo con la planta. ¿Por qué no compite? Porque ellos buscan los nutrientes y la planta le genera carbohidratos. No compite por nutrientes del suelo con la planta, ayuda a reducir el estrés de la planta. Entonces, mucho ayuda a la planta. Ustedes miren ahí nuestro vivero en la universidad. Son investigaciones que hemos trabajado con Trichoderma viride, Trichoderma hartzianum. Y nosotros ni siquiera hemos producido, pero es fácil de producir porque nosotros dentro de los laboratorios producimos, sí, como enseñanza-aprendizaje para que el alumno pueda producir tricoderma de forma ancestral o de forma tecnológica, pero no producimos nosotros, sino hemos comprado para utilizar ese tricoderma. Pero también producimos en escalas pequeñas, como enseñanza-aprendizaje para los estudiantes. Y no hemos tenido problemas, todas las plantas completamente sanas del vivero con Trichoderma hartzianum viride. Hemos mejorado el suelo, pero a la vez también hemos tenido plantas sanas, sin fitóftora, sin rizoctonia, sin pitium, sin fusario. Entonces, qué importante es cuidar el suelo, qué importante es tener nuestras plantas sanas. ¿Qué plagas controla Trichoderma viride, Trichoderma hartzianum, Trichoderma viride? Si ustedes ven, todos casi cuidan lo que es podredumbre radicular. ¿Y dónde está la podredumbre radicular? En el suelo, pues. Ahí tenemos que incorporar ese tricoderma. Tenemos Rhizoctonia solani, Sclerotinia scleroteatum, Sclerotinia rolfsi, Phytophthora cinnamomum, Phytophthora spezie, Almeliaria meyer, Pitium, especie, Cladosporium, Fulgum, Oidium y Fusarium. Si nosotros vemos cuáles son los problemas ahorita, por ejemplo, la mayoría que tiene palta, ¿cuál es su problema? Phytophthora cinnamomum. ¿Cuál es el otro problema? Pitium. Esos son los problemas y Rhizoctonia. No tener, y en algunos casos hasta Fusarium. Eso tenemos en palta. Pero en otros cultivos, por ejemplo, tenemos una serie de males en la parte radicular, pero nosotros controlemos ese manejo integrado, empecemos a hacer con un control cultural y con un control biológico con el uso de Trichoderma hartzianum. El Trichoderma hartzianum, ¿qué controla? Rhizoctonia, Phytophthora, Sclerotinia, Sclerotiarum, Sclerotium, Rolfsi, Armillaria mele, Pitium, Botrytis y Nereid. ¿Qué controla Trichoderma viride? Rhizoctonia solani, Pitium, Fusarium solani, Fusarium especie, Sclerotinia, Sclerotium y Cercospora. Ustedes ven la diversidad de patógenos que controla Trichoderma. Pero ¿qué pasa? El agricultor no quiere usar control biológico porque él quiere efectivo, inmediato y usa el químico. Pero con el tiempo ustedes se van a dar cuenta, ya estamos llegando a esos tiempos que el suelo está degradado, no va a producir el rendimiento que nosotros esperamos y la población está aumentando en una forma vertiginosa, mientras que los cultivos están escaseando. Entonces, la idea es desde ahora ponernos a hacer un manejo integrado en suelos, dejar de utilizar herbicidas para matar hierbas, dejar de utilizar exceso de fertilizantes, sobredosificación de agroquímicos. ¿Cuál es la dosis que nos recomienda SENASA para utilizar de casi la mayoría de los
controladores biológicos, es decir, Bauberia, Tricoderma, Metarrhizium, Bacillomyces, una serie de hongos. Nos utiliza entre 2 a 4 bolsas por 200 litros de agua. Pero, ¿qué pasa si yo utilizo 6 bolsas? Nada, porque es inocuo. Porque en esas 2 a 4 bolsas me dice que la unidad formadora de colonias de hongos es 1 por 10 a la 3. Significa que hay millones de colonias. Pero eso no significa que es tóxico para el ser humano, es inocuo para el ser humano. En vivero dice, ¿dónde se debe aplicar? En el cuello de la planta. Primero hay que mojarlo a la planta. Debe estar en capacidad de campo para luego aplicarle en el cuello de la planta. En campo definitivo, aplicar a través del riego por goteo o con mochila a la altura de la copa de la planta. ¿Cómo sabemos nosotros la altura de la copa de la planta? Miramos a la planta hacia arriba y miramos hasta dónde está el follaje. Hasta dónde está ese follaje, hasta ahí están las raíces. Entonces, en el contorno de esa copa, ahí debemos aplicar. ¿Qué más me dice si yo quiero utilizar, por ejemplo, como tratamiento de semilla? Debo utilizar una bolsa por 500 kilogramos de semilla. Suponiendo que yo voy a trabajar en palos, vamos a ver en palos. O vamos a ver en frijoles, en lo que ustedes quieran trabajar. Yo agarro una bolsa de 800 gramos. Entonces, ahí no hay 50 kilos, ¿cuántas bolsas tengo que sacar? Si yo tengo que multiplicar que una bolsa tiene 800 gramos para llegar a 50, para llegar una bolsita de 800 gramos a 50 kilos de semilla, yo saco 50 kilos de semilla y mi bolsa de tricoderma. Mi bolsita de tricoderma lo humedezco. Y con un guante manipulo y lo echo a las 50 kilos de semilla y lo homogenizo bien, lo mezclo, en otras palabras, bien a mi semilla. Una vez que lo he sembrado, que lo he homogenizado bien, lo dejo secar en forma extendida sobre un papel. Cuando ha secado, recién saco las semillas y puedo llevar a sembrar. Si es preciso que se vaya con todos los granitos de arroz, no importa, porque el hongo se va a multiplicar en el suelo. ¿Por qué el suelo debe estar humedecido? Para que le dé mayor facilidad al hongo, porque el hongo necesita humedad. Y mayormente su efecto va a ser mejor cuando hacemos en horas de la tarde, porque no hay ese sol fuerte. Si yo utilizo en la almaciguera puedo utilizar una bolsa por metro cúbico de materia orgánica. Es decir, un metro cúbico tengo yo de mi almaciguera, ahí debo utilizar una bolsa. En mi almaciguera no hay problema, yo lo puedo utilizar hasta con todo el sustrato de arroz, porque se va a convertir el arroz en materia orgánica. Pero en ese sustrato, una vez que yo trasplanto mis plantitas, lo llevo y lo pongo a campo definitivo, ese sustrato que queda ahí, y si se mantiene la humedad, se va a ir multiplicando tricoderma solito en ese sustrato. Entonces, eso es lo que nosotros debemos manejar, todo lo que son hongos entomopatógenos o hongos antagonistas, para mejorar nuestra agricultura y para mejorar la degradación de los suelos. Muchas gracias. Doctora. Muchas gracias, doctora. Agradecemos a la doctora María Gutiérrez Solórzano por su brillante presentación y a todos los participantes presentes en esta importante capacitación en el uso de tricodermas para el manejo integral de suelos. Nos acompaña muy bien. Entonces, doctora María, vamos a entrar o comenzar con la ronda de preguntas, unas cuantas preguntas para poder quizás salir de dudas un poco con el público oyente o participante. Por favor, un momento, a ver. Hola. Perfecto, sí, escucho. Hola, a ver, adelante. Si quieren hacer preguntas, pueden prender su micrófono para poder avanzar. Sí, buenas tardes.
Doctora, gracias por la ponencia. Yo, bueno, estoy muy interesado en el uso de tricoderma. Veo que tiene muchos beneficios. Solamente le falta ya hacer herbicida, ¿no? Pero bueno, tampoco no pidamos tanto. Sin embargo, veo que es un tipo de nemato, pero beneficioso, pues no territorial y que no deja entrar a nematodos que perjudican a la planta. Mi pregunta es, ya que el uso es muy beneficioso, ¿dónde puedo conseguir esas bolsas de 800 gramos? Porque acá, por ejemplo, yo trabajo para la zona de Huancavelica y también vivo en Lima, ¿no? Y normalmente conseguir cosas es un poco complicado. Mire, por favor, uno que tú lo puedes conseguir en Senasa, ¿no? Pide a través de Senasa, pide si te proveen lo que es tricoderma. Dos, el CCU también, que está en ATE, también vende. Y hoy hay un laboratorio que está en Los Olivas, también vende. Pero si tú estás en una institución, yo te recomendaría que tú puedas producirlo. Porque producir no es difícil, es solamente conseguirte la cepa. Luego remojas el arroz una hora faltando, esterilizas el arroz, lo echas en bolsas de polipropileno y después de echarle en bolsas de polipropileno, ya esterilizado el arroz, lo llevas a la cámara de flujo laminar y lo incorporas, la cepa que ya lo tienes. Y lo llevas a la incubadora y ahí todos los días tienes que mover el sustrato y ahí se va a multiplicar el tricoderma. Y luego lo sacas en bandejas, lo secas con una ventilación adecuada y ya tienes para usar el tricoderma. Y el tricoderma cuesta 16 soles la bolsita de 800 gramos. Y te lo envían vía agencia, ¿no? Solamente te contactas con Senasa, con el responsable de sanidad y a través de ellos te vinculas para que te manden. Ahí tienen tricoderma, verticillium, lecanicillium, metarricium, Bauberia, todos los hongos entomopatógenos y los hongos antagonistas. Disculpe, es una sola presentación, ¿verdad? Porque yo tengo cultivos de palto, por ejemplo. Sí, mira, si tú tienes cultivos de palto, yo te recomiendo utilízalo en vivero y lo que te queda, el sustrato, el arroz, lo puedes utilizar en el plateado del arroz, del palto. Y ahí se va a ir multiplicando automáticamente y va a ir haciendo una simbiosis con las raíces. Porque siempre usted, en el sustrato queda siempre conidias, ¿no? ¿Sustrato es la cascarilla del arroz? El arroz. Es el arroz en sí, no es la cascarilla. Es el arroz. Y para inocular en sustrato, si tú quieres lo haces en arroz o si quieres lo haces en trigo resbalado. Cualquiera de los dos, su comportamiento es igual. La diferencia es que el arroz, cuando tú lo vas a inocular una hora antes, lo remojas. En cambio, el trigo lo tienes que remojar de un día para otro. Doctora, por último, ya que bueno, usted es una investigadora y ve los beneficios grandes que tiene el tricoderma para la agricultura también ecológica, ¿no? Ya que la degradación de los suelos es una problemática a nivel nacional. Yo quisiera llevarlo, por ejemplo, a la parte de mi territorio, pues de Huancavelica. ¿Usted me podría de repente brindar un teléfono para que usted de repente me pueda apoyar en la... Claro, miren chicos, nosotros en la universidad para salir necesitamos con nombre propio un documento. Yo no tengo inconveniente, a mí me mandan a la punta del cerro y yo me voy. Yo amo la naturaleza. Si ustedes a mí me piden yo para enseñarles a multiplicar, a preparar el sustrato, yo puedo ir, por mí no hay inconveniente. La Universidad de Huánuco, me dice, ¿no? La Universidad de Hermilio Valdizán de Huánuco. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. También tenemos, alzando la mano a Sebastián Vilches. No sé si puede prender su micrófono y hacer la consulta, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Ha sido muy interesante, doctora. Tenía una consulta. En el caso de otros micrófonos, se utilizan en suelo, como el caso de Rhizobium, por ejemplo, hay cuestiones de Rhizobium específicos para ciertos cultivos. En el caso de Trichoderma, ¿hay así? Porque a veces se utiliza inadecuadamente el Rhizobium
entonces no termina teniendo los resultados adecuados. En el caso de Mire, el rizobium que usted dice también cumple casi la misma función que el tricoderma. El tricoderma se comporta como, o hace una simbiosis. Hace una simbiosis. El rizobium también hace una simbiosis. No se causan daño. Es decir, por ejemplo, hay algunos que trabajan, por ejemplo, con rizobium, otros trabajan con tricoderma hartzianum, otros con tricoderma viride, otros con tricoderma virens. Entonces, todos cumplen esa simbiosis, los antagonistas cumplen simbiosis. Pero usted no puede utilizar, por decir, un entomopatógeno, porque el entomopatógeno sí no cumple una simbiosis. El entomopatógeno cumple una función patogénica. El patógeno, una función patogénica, y el entomopatógeno mata al patógeno. Muchas gracias, doctora. También tenemos otra consulta, levantando la mano a Luis Ernesto Villegas. Por favor, puede hacer la consulta. Puede prender su micro, Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para agradecerle a la doctora por brindarnos la información, por también inculcar en el uso de tricodermas, que es muy importante y está sobresaliendo mucho en lo que respecta a este tema. Yo quería consultarle lo siguiente, doctora. Tengo entendido que lo más factible para aplicarle en tricodermas son nativos. Los tricodermas que está vendiendo, en este caso, podemos conseguirlos en Senasa, ¿tienen amplia adaptabilidad a los distintos suelos? En este caso, yo estoy en Olmos. Y también mi siguiente consulta era, ¿qué factibilidad existe de, o si alguna vez usted ha trabajado para capturar microorganismos o capturar tricodermas del mismo suelo nativos con coco? Tengo entendido sí, que mire, con coco nosotros cuando hemos tenido la falencia de tricoderma en la época de pandemia y no hemos tenido ya pues tricoderma ni dónde pedir, hemos perdido el contacto, entonces ¿qué hemos hecho? Hemos aislado en nuestro mismo huerto que aplicamos, hemos aislado tricoderma y después de aislar tricoderma del mismo suelo donde echábamos antes el sustrato, hemos purificado el hongo. Y después de purificar, hemos aplicado a sustrato y de ahí hemos obtenido nuestra cepa. Pero esa cepa no es la cepa, pues que netamente es de Huanco. Nosotros previamente hemos traído de eso, de Lima, ¿no? De Senasa. Entonces, se adapta en cualquier lugar el tricoderma que traje de Lima. Muy bien, entonces, ya para dar finalizar, por finalizado, también tenemos, alzando la mano a Pedro Dailis, por favor, puede prender su micrófono para avanzar. Muchas gracias, felicitaciones a la doctora por compartir sus conocimientos. Quiero hacerle una pregunta acerca si ella ha tenido experiencia utilizando el tricoderma en la ciodiplodia y si también ha tenido alguna experiencia co-inoculando el tricoderma con ácidos húmicos y con EM. Gracias. Mire, ahorita actualmente estoy trabajando una investigación. Nuestro trabajo de nuestro proyecto ha sido ganador. Nos están subvencionando. Estoy trabajando con tricoderma actualmente en palto para la ciodiplodia, porque hemos trabajado la primera investigación para Phytophthora, ahora estamos trabajando para la ciriplodia, ya tenemos la segunda aplicación y la segunda evaluación. Cuando tomamos la planta en primera instancia hemos hecho porcentaje de incidencia y la incidencia era un 80%. Cuando hemos dado la primera aplicación y después de los 15 días hemos evaluado, el porcentaje de incidencia seguía al 80%. Cuando hemos hecho la segunda aplicación, en la segunda aplicación y después de 45 días hemos aplicado, la incidencia de la enfermedad era más o menos un 40%. Eso significaba que ha bajado el 50%. Cuando hacemos un control biológico, el control biológico no es inmediato,
es a largo plazo, sino que el agricultor está acostumbrado, todo quiere ya, ya, ¿no? Ahora, con respecto a su otra pregunta, si hemos utilizado el EM, sí hemos utilizado el EM, pero lamentablemente hemos utilizado, pero hemos trabajado con tesis. Y usted sabe que los tesistas, ellos cuando uno no lo ve, quieren hacer lo que quieran por salir rápido. Ellos han aplicado, por ejemplo, su EM en la mañana. Y como bien es cierto que el EM también está hecho de bacterias lácticas y de levaduras, y cuando se aplica en la mañana, su efecto no es pues efectivo. ¿Por qué no es efectivo? Porque a las 10 de la mañana nosotros tenemos un sol muy fuerte y el sol devasta lo que es bacterias y hongos y mayormente levaduras, que ellos soportan una temperatura pues hasta 25 o 30 grados centígrados, no soportan más. Y nosotros cuando tenemos en el suelo materia orgánica más el sol, hace un microclima la materia orgánica que puede llegar hasta 70 grados centígrados y lo mata a los microorganismos. Entonces creo que, y el tesista está volviendo a aplicar, pero sí hay muchos trabajos de investigación que han utilizado el EM, han utilizado NIM y otros productos, porque la tendencia en el mundo es a utilizar la parte orgánica, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, doctora. Bien, entonces, para ya cerrar, vamos a responder estas dos preguntas de dos participantes. Pedro Dávila, por favor, si puede alzar la mano. Después vamos a tener Eulalio, Pacori y Ramos. Después, con ello, yo creo que vamos a estar cerrando ya nuestro evento de la tarde. Adelante. ¿Está Pedro Dávila? En todo caso, si no está, por favor, Eulalio, Pacori, puede poner su micrófono. Hacer su pregunta breve y concreto. Ingeniero Bill, buenas tardes. Adelante. Doctora, buenas tardes. La pregunta, doctora, felicitar sobre su exponencia, muy interesante. Y no sé si ha tenido, doctora, en este caso, aplicación de Tricoderma, lo que es en hongos, lo que es en lo que son cultivos tropicales, lo que es en café. Ese es el hongo más perjuicioso para los caficultores, que es el pie negro. Mire, nosotros actualmente tenemos una parcela de café en el huerto, pero como estamos dictamos un curso de lo que es manejo integrado de enfermedades, este tipo modular y a la vez manejo integrado de plagas, estamos aplicando recién en café lo que es control biológico, pero no podría darle respuesta alguno todavía, o sea, no le puedo dar respuesta de textos que he leído, sino que tengo que ver mi investigación, cuál es el resultado que me da, pero recién estamos aplicando a café, porque nuestro café ahorita, acá hemos encontrado problemas de roya mayormente, ¿no? Y hemos encontrado, por ejemplo, broca, uno o dos brocas de café. Por otro lado, hemos encontrado, pero estamos aplicando lo que es control biológico. Estamos utilizando Bauberia, Metarrhizium y Verticillium lecanii. Ok, doctora, gracias. Doctora, la final, doctora, dijiste también que se puede mezclar como para echar al semillero, digamos, por si, digamos, quiero sembrar maíz, y se puede agregar, o sea, que antes de echarle la tierra, se puede hacer la combinación entre la tricoderma y la semilla para ir aplicar, perdón, la desinfección de la semilla con tricoderma, sí se hace. Necesitas una bolsita para 50 kilogramos de semilla. Simplemente medieses el hongo y a la semilla lo embadurnas todo, lo homogenizas y luego ya lo haces secar sobre un papel, la bolsa de azúcar, ¿no? Lo haces secar y inmediatamente cuando ya está seco lo puedes sembrar. Sí, y el tricoderma se va a multiplicar en el campo y no va a permitir hongos radiculares. Ok, doctora. Muchas gracias. Muy bien.
Muy bien, entonces vamos a atender a nuestro participante Marina Huacho Marcas y ya con ello vamos a cerrar. Más bien agradecemos. Prende su micrófono, por favor, para hacer la última consulta con la doctora. Sí, buenas tardes. Primero felicitar a la doctora por su ponencia. Y bueno, mi pregunta sería el siguiente. Como había mencionado que el trichoderma tiene un efecto entomopatógeno, mi pregunta es si se ha visto algún efecto sobre la fauna o los microorganismos benéficos, y si además se puede, por ejemplo, realizar aplicaciones en mezcla, por ejemplo, trichoderma con otro microorganismo benéfico, por ejemplo, con un bacillus o otro hongo. Entonces, no sé. Esa sería mi pregunta. Mire, cuando usted utiliza un entomopatógeno, el entomopatógeno usted lo utiliza para insectos. Cuando usted utiliza un antagonista, puede utilizar Trichoderma viridis, Harciano, Virens, ese es un antagonista. Entonces, y usted no puede mezclar, por ejemplo, Trichoderma con Bacillus, me dice, porque Bacillus thuringiensis es una bacteria y Trichoderma es un hongo. Dos enemigos juntos no viven en un mismo sitio. Usted tiene que hacer primero la aplicación de Trichoderma y luego la aplicación de Bacillus thuringiensis, porque ambos tienen diferente efecto dentro de la planta, dentro de los microorganismos y dentro del insecto. Muchas gracias, doctora. Me preguntan cuál es mi correo. Mi correo es mgutierrez@uneval.edu.pe. Mi teléfono es 94-75-40-691. No hay problema, chicos, si ustedes quieren, visítenos en la UNEVAL, al Laboratorio de Fitopatología o Microbiología, yo gustosos les voy a atender. Si ustedes quieren que vaya a su comunidad a enseñarles, puedo ir, pero tiene que pedir con documento hacia el rectorado y el rectorado nos envía, no hay problema. Muy bien, entonces agradecemos pues a la doctora María Gutiérrez Olórzano por su brillante presentación. En realidad se ha tomado bastante tiempo para poder responder también a alguna duda de los oyentes. Entonces, agradezco a usted, doctora María. Muchas gracias. Agradecemos. Entonces, también a la vez voy a aprovechar hacer una pequeña difusión con respecto a los laboratorios. Como sabemos, el INIA pone a disposición pues una red de 13 laboratorios. Voy a compartirles, a ver un momentito. Por favor, compartir. Perfecto. Dale el comparte. Muy bien. Entonces, no sé si están observando, ¿sí? Todos observan. Sí, se observa bien. Ponle en modo Muy bien. Nada más. Sí, perfecto. Muy bien, entonces, como sabemos, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, de Innovación Agraria, a través del proyecto Suelos y Aguas, tiene una red de 13 laboratorios de aguas, suelos y foliares, la cual se encuentra al servicio de la agricultura peruana. Asimismo, vamos a encontrar en sus diferentes estaciones, ¿no?, cercanas, ¿no?, pero en el ámbito nacional, como se observa, vamos a encontrar los 13 laboratorios, la cual pues está a disposición para poder atender a los productores agrarios, ¿no? Asimismo también, estos servicios que brindan estos 13 laboratorios básicamente son para el análisis de suelos, aguas de riego, tejido foliar, abonos. También ustedes pueden contactarse a los servicios de análisis de suelos, aguas y foliares en las estaciones experimentales agrarias de Minilla, más cercanas a su región, ¿no? Asimismo, también pueden ingresar también en la página de Linia a través de Facebook, de lo contrario, también por
por internet y encontrar los contactos de las estaciones agrarias cercanas, está el correo, están los contactos y así para poder acceder, ¿no?, a los laboratorios que usted requiera, ¿no?, donde se han indicado que se hacen todos los análisis. Muy bien, entonces, muchas gracias a todos ustedes y agradezco la participación, ¿no? Más bien estemos al tanto, ahí en el chat se ha compartido un link, ¿no? Un link se ha compartido donde el 13 y 14 de julio también va a haber un curso teórico práctico presencial en la producción de inoculantes y uso como biofertilizantes en leguminosas peruanas, ¿no? La cual pues se va a desarrollar en modo presencial en la estación experimental Donoso. Ustedes pueden inscribirse de todos modos para poder participar. Bien, entonces en ese sentido agradezco la presencia de todos ustedes. Ya vamos a dar por finalizada nuestra presentación de esta capacitación virtual. Muy bien, entonces muchas gracias. No sé si pueden prender sus pantallas o su cámara para poder tomarnos una foto de captura. Muy bien.